Tenemos comunicación con Vicente Bellvís, él es el jefe de redacción de Valencia News. Vicente, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, vayamos por partes. En primer lugar, se reabre la investigación sobre la posible falta de asistencia que le dieron a la menor abusada por el marido de Oltra, quizá en un intento de desviar responsabilidades. ¿Qué hay de eso? Claro, vamos a ver, aquí hay que coger todo con pinzas, pero además intentar encajar todas estas piezas del puzzle que va siendo cada día mucho más complicado. Tenemos, como bien has dicho, que estás muy bien informado, yo lo sé, Javier, por una parte la investigación que inició también el Partido Popular en esta comisión de peticiones de la Unión Europea, llevándolo el escándalo de estos 175 menores que han sufrido abusos a lo largo del último año, de junio, el informe es de junio del 2020 a junio del 2021, exactamente 12 meses. Por otra parte, la investigación que lleva el síndic de Agravis, que es el defensor del pueblo valenciano, como bien tú bien has dicho, en este mismo tema, sobre todo, ahí ahora te voy a dar la última novedad, porque ha habido una pequeña recule por de parte del departamento de Mónica Oltra. Y luego, aparte, se ha llevado a Fiscalía, a múltiples investigaciones que hay abiertas en todos los casos. Empezó, como bien has recordado, con los abusos a la menor, que entonces era menor, por parte del marido de Mónica Oltra, ahora ex marido. Sí que hay que romper una lanza en su favor de Mónica Oltra, que dijo que en Cortes Valencianas compareció y dijo que le repugnaba este hecho, que ya no era su marido por ello. Pero, ojo, que le repugnase no significa que ella no tenga una responsabilidad política. Lo primero, la menor se ha hartado de decir que ella denunció, ha estado explicando, hasta con pelos y señales, cómo fue su denuncia y esos continuados abusos, que ya podemos decir que es un abusador, porque hay una condena y otra condena firme posterior. Y, sobre todo, lo más hiriente para la Generalitat Valenciana y para los valencianos es que recordemos que después de esta primera condena, Mónica Oltra en su departamento, ella es la vicepresidenta, pero es la que lleva la Consejería de Políticas de Igualdad, que lleva menores y lleva los mayores, las residencias de ancianos, todo esto está a su cargo directo. Entonces dejó entrever que tenían un informe que no había, se había tomado en consideración por parte del juez, dudando incluso del propio juzgado. Montó tal berenjenal o tal cirio que decimos aquí en Valencia, que se hubo de repetir el juicio. Parte del juicio se tuvo en cuenta ese informe. Entonces, el informe del juez, en su segunda sentencia, emitió un muy duro fallo judicial contra el departamento, contra la consejería, en este caso de Mónica Oltra, porque aseguró que en vez de alguna manera estar protegiendo a la menor, parecía que estuvieran acusando a la menor casi como que mintiera, diciendo, mire, ustedes debían de proteger a la menor y en ningún momento estuvo protegida. Además, dudaba incluso de las intenciones de la propia consellería y le recordaba que el informe se lo había pedido hasta en 10 o 12 ocasiones, no se había adjuntado y que ese informe, cuando al final, después del juicio, se adjunta, se reabre otra vez este juicio. Es un poco complicado de entender, lo sé, por culpa de este informe, pero qué casualidad que el informe dice que la menor se lo puede estar inventando y el juez dice, ojo, es un informe de un instituto privado que no público y que normalmente trabaja con la consejería de Mónica Oltra, con lo cual duda de la veracidad del informe, sobre todo porque hay un contrainforme del Departamento de Medicina Legal de Valencia, de todos los forenses, de dos o tres forenses que vieron, diciendo justo lo contrario. Entonces, ahí empezó el follón, por decirlo de alguna manera, en Cortes Valencianas. Recordemos, cuando compareció, lo primero fue llamar machistas a todo el mundo que le pedíamos responsabilidades políticas, incluidos a los de la oposición, y se permitió Mónica Oltra, en sede parlamentaria, en criticar directamente a los jueces, incluso a la Fiscalía, y dijo que mentían y que la Policía Nacional no había hecho su trabajo. Empecemos por ahí. Desde entonces han pasado ya meses y meses y Mónica Oltra sigue estando en su trabajo, sigue estando en su puesto y parece que ella ya ha dicho que no piensa dimitir y que si piensa algo, si me puche en contra,
que la cese, pero que esto acabaría directamente con el gobierno del Botán. Bueno, hablemos entonces, Vicente, si te parece, del futuro político de Mónica Oltra. Hasta aquí la parte judicial, de qué manera la puede salpicar y eso si supondría o no su destitución o su dimisión como vicepresidenta. Pero al margen de eso, en su futuro político, en su propio partido, en Compromís, parece que la están dando por amortizada. ¿Qué pasa con eso? Vamos a ver, como ya bien os estoy diciendo las veces que hablo con vosotros, la política valenciana se ha convertido en un auténtico circo, y nunca mejor dicho, y sobre todo este tripartito del gobierno del Botánic, donde parece como al estilo de las comedias, tragicomedias griegas y romanas, todo el mundo se está metiendo a hachazos, sobre todo Compromís a su inestimable socio de gobierno o enemigo irreconciliable, que es el Partido Socialista. ¿Qué pasa dentro de Compromís? Pues Compromís ya da por amortizada a Mónica Oltra, pues posiblemente. Es más, ya ha empezado con estos temas de los congresos y tal. Y recordemos, Compromís es una especie de federación de partidos. Hay tres partidos y un totum revolutum de muchísima gente que representa el 70% que no pertenece a ninguno de los partidos. Mónica Oltra pertenecería y pertenece al partido llamado Iniciativa, que ellos llaman del País Valencià, de su país imaginario. Y estaría dentro de Compromís una posición bastante débil. Hasta ahora ha estado en una posición muy cómoda porque no ha tenido rival. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues esta semana Compromís ha empezado ya con sus congresos, con sus historias, Iniciativa. Qué casualidad que esta semana ha dicho que iba a hacer su congreso y por las circunstancias del COVID lo aplaza aproximadamente un mes. Pero se ha producido un relevo en Cortes Valencianas, en el síndic. El síndic es el portavoz del grupo, llamado aquí en Cortes Valencianas síndic, que ha pasado de Fran Ferri a Papi Robles. Dentro, ellas, los dos, son de, en este caso, de lo que era el Bloc, que ahora se llama Més Compromís, el partido mayoritario dentro de Compromís. Papi Robles ha hecho unas declaraciones en prensa diciendo que nadie es imprescindible y que se buscan caras nuevas, y esto ha encendido todas las alarmas. Si bien decíamos que Mónica Oltra hace meses que se estaba buscando su salida fuera del gobierno valenciano en el Ayuntamiento de Valencia, bien es cierto que en el Ayuntamiento de Valencia la relación con Joan Ribó tampoco es buena. Los mentideros políticos y dentro de Compromís se asegura que Ribó no tiene otra alternativa a Compromís más que volver a presentar a Ribó, y ojo, porque esto puede ser un fraude a los votantes, porque ya piensan en presentar a Joan Ribó como candidato a la alcaldía y que una vez consiga los votos que consiga, diga: yo no recojo mi acta, estoy mayor. Recordemos que este señor ya ha cumplido hace muchos años la edad de jubilación, tiene 73 años, si no me equivoco, y entonces se iría directamente a su casa, pero habría arrastrado esos votos. ¿Qué haría Mónica Oltra? Pues Mónica Oltra estaría viendo su futuro político fuera de la Comunidad Valenciana. Yo creo que cada vez se está acercando más a Yolanda Díaz y a este panorama político tan extraño que se está haciendo, justo por esto, porque está buscando su futuro fuera de la Comunidad Valenciana, quizá en Madrid, no sé si en Europa, no sé si en el Congreso, en el Senado, pero cada vez está hablando más de política nacional y cada vez está haciendo menos en política autonómica. Yo creo, Vicente, no sé qué opinas tú, que al final todo esto se decidirá en función de lo que ocurra con la plataforma de Yolanda Díaz. Porque, efectivamente, ella puede estar jugando a tratar de heredar los votos de Ribó en el Ayuntamiento de Valencia, pero no necesariamente va a ir a las elecciones municipales, al Ayuntamiento del número 2 de Ribó. Con lo cual, es un futuro más inestable, y a ver qué dicen en su propio partido. Con lo cual, viendo que en su propio partido no le están aplaudiendo demasiado, creo que está buscando esa sombra que le cobije de Yolanda Díaz, pero eso todavía es un incierto acerca de lo que ocurrirá. Claro, si tú hablas además con gente de Compromís, dentro de incluso el Compromís están muy hartos, además de estas dos figuras que has tratado, Mónica Oltra y Joan Ribó, porque parece que lo estén eclipsando todo. Aparte, a Mónica Oltra se le está, incluso dentro de su propio partido, recriminando de que es el socio más desleal, que en vez de arreglar los problemas internos, que son muchísimos, como ya sabemos, dentro del propio Consejo, lo primero que hace es irse a Canal Nou, bueno, ahora esa punta, a la televisión autonómica, a lanzar acusaciones contra sus propios socios de gobierno. Esto, por supuesto, no gusta ni siquiera dentro de su propio partido. Y quizá el recambio natural que le están buscando es, ojo, el conseller Vicent Marsal, conseller de Educación, ultracatalanista, ultraindependentista, recordemos, este que está haciendo todas las barbaridades que está haciendo en la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Entonces, Compromís
por una parte se está radicalizando, pero por otra parte lo que quiere es llegar, como sea, a estas futuras elecciones. Y ojo, Ximo Puig cada día lo tiene menos claro, ni siquiera su entorno sabe si convocar, no convocar, qué hacer. Puede pasar un poco de todo. Bueno, como bien dices, una tragedia griega, se masca esa tragedia. Yo creo que cualquier día, Vicente, vamos a tener que hacer un especial Los Intocables sobre política de la Comunidad Valenciana, porque yo creo que hay mucho tema que tocar, ¿eh? Déjame además un tema más aparte, que además es que difiere de esto que estamos hablando, pero atenta directamente o atañe directamente a Compromís, que te va a gustar. Este domingo volvemos a tener una vez más la cabalgata de las reinas magas, reinas republicanas, ellos lo llaman la cabalgata de infancia, en el Ayuntamiento de Valencia. No, ¿de verdad? Te voy a ¿Perdón? ¿De verdad? ¿De nuevo? Pero si sí, ya, sí, ya no son... A pesar de la incidencia, recordemos, la cabalgata de los Reyes Magos no se hizo, se llevó al interior de la Plaza de Toros, con un público de entre 3.000 y 4.000, de ellos dicen 5.000 personas, no habían 5.000 personas en la Plaza de Toros, estática, en un lugar cerrado y tal. Pues no, ahora el domingo lo que van a hacer es automáticamente cerrar media plaza del ayuntamiento, todo el frontis de la fachada municipal, y lo que van a hacer es colocar 700 sillas y previo, ojo, te tienes que inscribir, si quieres ir a verla en esas sillas, te tienes que inscribir en la entidad que lo organiza, la entidad catalanista de El Micalet. Y, como no, volverán a abrir el ayuntamiento y me gustaría aquí que me dejaras 2 minutos explicar en qué consiste. Vamos a ver, es una cabalgata, ellos dicen republicana, que la cabalgata los últimos años han sido primero unas danzas del Perú, incas, bueno, muy republicana, parece que no. Luego colectivos fuertemente vinculados a Compromís, como colectivos alanas, feministas, de todo tipo, que lanzan sus proclamas. Una muiseranga, que son los castillitos estos valencianos, porque la muiseranga es valenciana, y los castellets son catalanes, pues una muiseranga, pero que cuando muchas veces el público le ha silbado porque no quería estas historias, le han dedicado desde lo alto de estas torres humanas peinetas, o sea, muy infantil no es. Una asociación de Tabal y Dolçaina llamada La Luna Roja, Media Luna Roja de Benimaclet, cuyo sello es una estelada directamente, pues cosas así muy infantiles. ¿Qué pasa? Todos los años se lleva 25.000 euros, 25.000 euros de subvención directa a dedito de alcaldía del señor Joan Ribó. ¿Por qué? Por organizar este acto. Además, a los valencianos, pues calculen ustedes, el abrir un domingo las instancias municipales, sobre todo el balcón, el tener a los funcionarios, tener a la policía local, el recorrido vallado que ha estado otros años, para que no hubieran problemas. Este año, además, más vallas todavía. No sé si este año las sillas se las colocará el ayuntamiento o no, pero aparte de estos 25.000 euros, un suma y sigue. Y lo mejor de todo, ¿quién preside esta asociación catalanista? Pues un señor llamado Antonio Pardiñas, que, qué casualidad, en redes sociales hace unos años enseñaba su carnet de Compromís y que en su población de La Marina se presentó como alcalde. No salió elegido, y qué casualidad que es. De esto que decimos muchas veces en los ayuntamientos, que hay muchos cargos, aparte de los concejales y los asesores, pues de jefe de servicio del servicio de jardinería, puesto a dedo en una concejalía de Compromís. Bueno. Esto es, pues lo que decimos los valencianos, pamear y no echar gota. Y esta cabalgata republicana indigenista será el próximo sábado, ¿no? El próximo domingo. El próximo domingo, vale. Pues la próxima semana, a ver si nos lo cuentas. Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Pues nada, y buenas noches. Y espero ese especial porque creo que valdría la pena. Yo creo que hay mucho tema que tocar. Venga, hasta luego. En fin, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno.